Observamos el vehículo, un Volkswagen que quedó muy dañado, chocó con este camión ladrillero. Se desconocen las causas del accidente, pero aparentemente el auto venía a una gran velocidad por el estado en que quedó. Chocó primero con el camión ladrillero y posteriormente con el guardarray que está en este sector. Venía un solo ocupante aquí en el auto y de 2 a 3 integrantes en el camión ladrillero. Todavía la policía está llevando a cabo las pericias, por eso no habló con la prensa. Se están sacando fotos por parte de criminalística para conocer las responsabilidades también. Nosotros tomamos conocimiento del accidente, eso de las 7:40. Nos informan que fue en la ruta en sentido sur hacia norte. Aparentemente el conductor no habría visto lo que es el camión, sería por la baja nube y aparte de las condiciones climáticas. Y es lo que había provocado el accidente, más allá de que se están estableciendo realmente las causales. ¿No hubo heridos? El conductor del vehículo blanco, que es el Volkswagen, con lesiones de consideración dentro de todo. Bueno, pero por cuestiones de los nervios de él, también hay que ver si presenta alguna otra o no. ¿Se llevaron a cabo controles de alcoholemia? Sí, exactamente, se llevaron.